Los caballeros negros son los primeros enemigos de los caballeros de bronce en la historia del anime clásico, teniendo una extrema importancia, ya que fueron la primera representación de la pura maldad en la historia. Uno de los más destacados fue el caballero de dragón negro. Sin embargo, ¿sabías que el dragón negro tiene un hermano gemelo? Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal Caballero de Pegaso. En el video de hoy les traigo los 10 mejores datos sobre los caballeros negros. ¿Te gustó el tema? Entonces, haz clic en el botón me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a este super video. Curiosidad número 1. La prisión de los caballeros negros. Como sabemos, los caballeros negros son guerreros malvados que usan sus poderes para satisfacer sus ambiciones. Por su carácter sin escrúpulos, estos hombres fueron expulsados del santuario y privados de una armadura legítima del ejército de Atena, debiendo entonces vestir meras copias, siendo estas las armadura negra. Para evitar que los caballeros negros extiendan la destrucción por todo el mundo, el santuario los mantiene encarcelados en la isla de la Reina de la Muerte, ubicada en el Océano Pacífico, y elige a un guardián para que los vigile. En la saga clásica, este guardián sería el Maestro Guilty, ya que la máscara que utiliza, según la historia de Lost Canvas, tendría el poder de quitarle la fuerza a la armadura negra, manteniendo así a los caballeros negros bajo control. Curiosidad número 2. La primera aparición de los caballeros malignos. La primera aparición de estos malvados guerreros tiene lugar en la clásica historia de los caballeros del Zodíaco, más precisamente en la Guerra Galáctica. Iki de Fénix aparece interrumpiendo la batalla entre su hermano, Sun de Andrómeda y el caballero Jabu de Unicorn. En ese momento los caballeros de Fénix Negro estaban a su lado, ayudándolo a robar la armadura dorada del signo de Sagitario. En su huida, los caballeros de Fénix Negros acaban siendo derrotados por los caballeros de bronce, siendo estos Siryu, Hyoga, Sun y Seiya. En ese momento, Seiya estaba incluso sin su armadura y con un brazo roto. Siryu se estaba recuperando y sin su armadura. Sun resultó herido y su armadura rota, mientras que el único en buenas condiciones era Hyoga. Los cuatro derrotan fácilmente a los seguidores de Iki, quienes se revelan como meras sombras. Son solo soldados de la isla de la Reina de la Muerte. A pesar de muchos, son débiles en comparación con un caballero. Sirven al jefe de la isla. Y usan una armadura similar a la del Fénix, porque esta era la más fuerte entre las armaduras de bronce. Curiosidad número 3. El origen de los caballeros negros. Según la historia mitológica, los caballeros negros surgieron después del descubrimiento de la isla de la Reina de la Muerte, un remanente del continente de Mu ubicado debajo de la línea ecuatorial. La isla estaba llena de armaduras, algunas legítimas, como la armadura de Fénix. Sin embargo, hubo varias imitaciones llamadas armaduras negras. Como los caballeros de Atenas se negaron a usar estas réplicas, los guerreros que no lograron unirse al ejército de la diosa se reunieron en la isla y usaron las armaduras negras. Siendo estos guerreros del mal, con fines egoístas. En la historia de los caballeros del Zodíaco, conocemos algunas organizaciones de estos malvados caballeros. Siendo Nero, el grupo de caballeros negros del siglo XVIII, y los caballeros del Apocalipsis, el grupo del siglo XXI al servicio de Iki. Curiosidad número 4. Los caballeros del Apocalipsis. Los cuatro caballeros negros veteranos, también conocidos como los cuatro grandes caballeros negros, son los sirvientes más poderosos de Iki de Fénix. También llamados los caballeros del Apocalipsis, el grupo está compuesto por cinco caballeros en el original, siendo ellos Andrómeda Negro, Pegasus Negro, Cisne Negro, Dragón Negro y su hermano gemelo Fukuryu, el Dragón Negro Oculto. Sí, mis amigos, en la historia del manga, a diferencia del anime, el caballero de dragón negro tiene un hermano gemelo, que también es caballero de dragón negro. Lo que nos lleva a la siguiente curiosidad. Curiosidad número 5. Los dos dragones negros. El dragón negro principal es el que tiene ojos completamente oscuros, se parece mucho al Siryu de dragón. En el anime se nos muestra que el dragón negro tendría un poder superior a los demás. Pero en el trabajo del manga original, la confrontación entre él y Siryu es diferente. El escenario de la lucha es el interior del monte Fuji. Protegido por la ausencia de luz, el dragón negro contó con la ayuda de su hermano gemelo, alternando con él a la hora de atacar al oponente. Siendo algo similar a lo que hacía Bado en las peleas de Shaidou, atacando a los oponentes desde las sombras.
Sin embargo, un factor interesante de Fukuryu, el dragón negro oculto, es que estaba ciego y, por lo tanto, logró atacar perfectamente a los oponentes dentro de las cuevas del Monte Fuji. Debido a su ceguera, tiene un oído agudo, pero termina muriendo cuando Siryu lo detecta y lo mata. Curiosidad número 6. Dragón contra dragón negro. En el anime, comienza la pelea, y al principio Siryu estaba en desventaja, ya que evita los contraataques a toda costa. En cierto punto, el dragón negro entiende la verdadera razón de esto. Siryu había donado mucha sangre para recuperar las armaduras de Pegasos y Dragon. Y sin entender la actitud de Siryu de haber ido a pelear herido, el dragón negro golpea al caballero de dragón. Siryu se da cuenta de que la única forma de derrotar al enemigo es sacrificando su propia vida. Luego usa el golpe, Ira del Dragón, que, cuando lo usa un caballero muy herido, puede revertir su flujo de sangre y llevarlo a la muerte. El dragón negro es golpeado, pero sobrevive al golpe. Al reconocer el sacrificio de Siryu por sus amigos, decide salvarlo de una muerte inminente. El dragón negro detiene la hemorragia del caballero de dragón, golpeando su punto vital. Siryu no entiende esta actitud, y el villano responde en sus momentos finales que tenía ganas de creer en la amistad de la que tanto hablaba el caballero de bronce. Curiosidad número 7. La organización Nero. En Caballeros del Zodíaco, la historia de The Lost Canvas, se nos presenta una organización de caballeros negros llamada Nero. Estos caballeros negros lograron matar al clan que custodiaba la armadura negra en la isla de la Reina de la Muerte. Y robando la máscara que sella la armadura negra en ese lugar, los caballeros negros finalmente lograron escapar de la isla y se fueron a Venecia. El líder de la organización de Nero se llama Don Ávido, un antiguo discípulo de Akurei de Altar, quien abandonó su formación en el santuario para seguir sus propias ambiciones sin escrúpulos. Don Ávido es el caballero del Altar Negro y bajo su mando tiene los siguientes caballeros: Yudo Perro de Casa Negro, Laimargos de Hércules Negro, Rusé de Cuervo Negro, Alegre de Ballena Negra. La organización Nerón acaba siendo extinguida por los Caballeros Dorados, Manigold de Cáncer y Albáfica de Piscis, con la ayuda de Gioca, descendiente del clan de la Isla de la Reina de la Muerte. Curiosidad número 8. Los Caballeros de Acero Negro. Actualmente los Caballeros del Zodíaco ganaron una nueva serie en 3D, y en la primera temporada, Seiya y sus amigos deben enfrentarse a los Caballeros Negros. Sin embargo, en esta historia, el origen de estos caballeros es completamente diferente. Su armadura no es una réplica de la armadura del ejército de Atena, sino una armadura desarrollada tecnológicamente que posee una especie de cosmos artificial. La armadura negra del anime 3D es prácticamente una armadura de acero negro. También luchan junto a Ikki de Fénix, pero el verdadero líder se llama Vander Guraaf, el antiguo amigo de Mitsumasa Kido, que quiere el cosmos de Atena para sí mismo. Curiosidad número 9. El líder de los Caballeros Negros. Como les acabo de mostrar, en el anime 3D, Vander Guraaf será el verdadero líder de los Caballeros Negros. Sin embargo, este personaje se inspiró en Yang Gu, el líder de los Caballeros Negros en el manga de los Caballeros del Zodíaco. En el manga, Yang Gu fue el ex-líder antes de Ikki de Fénix. También guardó la urna de la armadura de bronce. Ikki, luego de derrotar a su maestro Guilty, lucha contra los Caballeros Negros, derrotando a cada uno de ellos. Y después de eso, Ikki derrota a Yang Gu, convirtiéndose así en el nuevo líder de los Caballeros Negros y también conquistando la armadura de Fénix. Esta historia se hace diferente en el anime clásico, donde Ikki lucha contra Yang Gu solo cuando regresa a la isla de la Reina de la Muerte, con la intención de extinguir todo el mal en ese lugar. Curiosidad número 10. Cassius se convirtió en Caballero Negro. Cassius, el primer oponente y rival de Seiya, termina convirtiéndose en un Caballero Negro en el anime 3D. Y esta historia terminó por perpetuarse, ya que en la nueva película Live Action, Cassius también será un Caballero Negro subordinado de Guraaf. Sin embargo, en la película, el villano Guraaf, el líder de los Caballeros Negros Tecnológicos, será en realidad una mujer, interpretada por la actriz Famke Janssen. ¿Qué te parece? Comenta tu opinión para que lo sepa. Y gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima.
¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?